días vamos a darle entonces comienzo a esta escuela dominical, dándole gracias al Señor por las cosas lindas, buenas y bonitas que hace en nuestra vida. Le damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, grande eres tú sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra, de conocerte mejor, al Dios verdadero, al Dios que se merece toda la gloria y toda la honra. Permite, Señor, que nuestros corazones estén abiertos y receptivos para recibir las cosas grandes y ocultas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos estado hablando sobre el decreto de Dios. El decreto de Dios, pues antes de la creación del mundo, Dios ya había escogido todos los que iban a ser salvos, y había preordenado todas las actividades que iban a ocurrir desde la eternidad hasta la eternidad. Nada se le escapa al Señor, nada lo toma por sorpresa. Ya todo lo que Él había establecido fue establecido como Él lo había establecido, ha ocurrido como Él ha querido que ha ocurrido. El problema que hemos encontrado es la diferencia de opinión entre lo que dice la Biblia, la doctrina bíblica, y las personas que creen en el libre albedrío, donde pues por el libre albedrío yo tengo la opción de decir si quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Cuando que la salvación, lo hemos recalcado, remacachacado, solamente Dios da la salvación a aquellos que tienen misericordia para darles la salvación. Hoy vamos a comenzar entonces en la página 11. Tenemos entonces el capítulo 3, el decreto eterno de Dios, la sección 3, que está a media página, un poquitito más abajo de media página. ¿Alguien necesita bolígrafo? No. ¿Todo? Okay. Okay. Perfecto. Entonces, esa sección 3 dice lo siguiente. Gracias, mi niña. Sección 3 dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, y otros preordenados a muerte eterna. ¿Okay? Así que nuevamente, algunos están destinados a vivir eternamente, los otros están destinados a morir eternamente. Y aquí la palabra morir lo que significa es separación. La palabra morir lo que significa es separación. O sea que cuando, por ejemplo, cuando Adán pecó, el Señor le había decretado de todo puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente que morirás. Pero que cuando Adán comió de la fruta, no cayó para las arribas. Sí, no fue como Blancanieves, que es eso. Sí. Correcto. O sea que realmente fue, ¿qué ocurrió con Adán? Murió. ¿Qué significa morir? Morir significa separación. O sea que cuando ustedes tienen, cuando el hombre muere, se separa el espíritu del cuerpo, que es la resurrección. La resurrección es completamente lo opuesto, cuando el espíritu regresa al cuerpo. Eso es lo que quiere decir morir. Morir significa separación. Y en términos de morir, muerte eterna, lo que significa es separación completa de Dios. O sea, el que no está conmigo, en contra mía está, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que estamos viendo. O sea que algunos están predestinados a vivir eternamente en la morada al lado del Señor, y otros entonces están preordenados a una muerte eterna, a una separación eterna. Vuelvo y les recuerdo el rico y Lázaro en Lucas 16, versículos del 19 al 31, donde la morada es eterna. Okay. Así que esta sección afirma que el propósito eterno de Dios indica que unos
individuos y unos ángeles están llamados a la salvación. Esto es lo que se conoce entonces como los escogidos o la doctrina de la elección, y el resto será condenado entonces por sus pecados. O sea, la mala noticia es que si no te arrepientes vas a morir en tu pecado. La buena noticia es que Cristo murió para que tu pecado fuera perdonado. Sí, te arrepientes. O sea, que esa es la responsabilidad que hay en el hombre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos: Pedro, apóstol de Jesucristo, hablándole ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estos son elegidos. Elegidos. María, si quieres, aquí hay un paquete del material de estudio. Ya lo haré. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, pues, nuevamente, hablando entonces a los expatriados de estos lugares, estos expatriados con los que él está hablando, la última palabra del versículo 1 dice: elegidos. Elegidos, y mire cómo entonces sigue en el versículo 2: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. O sea que el versículo lo que está resaltando, destacando, es que hay un grupo de elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿De dónde sale ese previo conocimiento? Antes del Génesis, Dios había ya elegido aquellos que estaban destinados para ser santos. Predestinación. Entonces, ¿es el libro de la vida? Eran predestinados. Sí, que son destinados. Son destinados, elegidos, escogidos para la salvación por la obra santificadora del Espíritu. Aquellos que obedecen a Jesucristo y ser rociados con su sangre. O sea, cuando habla de que somos rociados con la sangre de Jesucristo, a lo que está haciendo referencia es a la muerte de Jesús para el propósito de la salvación. ¿Okay? Así que somos rociados con la sangre del pacto. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Así que en la Biblia, a través de toda la Biblia, los cristianos también son llamados escogidos. Por ejemplo, en Romanos 8:33, donde dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa justificar? El que escoge. Tomar el lugar. ¿Qué significa justificar? Que tome el lugar. Es un hombre justo. Es un hombre justo. Un hombre justo es la persona pecadora, pero que cuando Dios lo mira a través de Jesucristo, no ve un pecador, sino que lo ve justificado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Me explico? Así que nuevamente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que decide quién es pecador y quién es pecador. Aunque todos somos pecadores. ¿Me explico? O sea que Dios decide mirar a unos pecadores y decide mirar a otros pecadores sin pecado. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque los está mirando a través de Jesucristo. Y de esta manera entonces, Dios es el que justifica a los escogidos. Primera de Timoteo 5:21: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Acuérdense que entonces la sección 3 comienza hablando de que hay hombres que fueron predestinados y ángeles que fueron predestinados para la salvación eterna, y hombres y ángeles que fueron predestinados para muerte, para separación entre Dios
el hombre, Dios y los seres espirituales que son ángeles. Así que te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Así que nuevamente, pues aquí tenemos los ángeles escogidos, son los ángeles opuestos a aquellos que cayeron, o sea, son ángeles no caídos. Estos son los que se distinguen de los ángeles de Satanás y de sus demonios. En 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, que nuevamente, ¿dónde estuvo Jesucristo? En el momento en que muere en la cruz, su espíritu y su cuerpo se separan, ¿no? El cuerpo fue a la tumba. ¿A dónde fue el espíritu? A predicarle a espíritus encarcelados. Ahora, él no fue a predicarle salvación a los espíritus encarcelados, porque esto, mire lo que dice el versículo 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es saber, 8 personas fueron salvas por arca. O sea, estos espíritus encarcelados fueron desobedientes. Estos espíritus encarcelados están encarcelados ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Noé, desde el tiempo del diluvio. O sea, que él no fue a predicarle salvación a estos espíritus encarcelados. Él lo que fue a decirles: yo he vencido la muerte. Yo fui obediente hasta el fin. Sufrí la cruz del Calvario y yo he vencido la muerte. Eso fue lo que estaba predicando. O sea, que hay una noción que él fue a predicarle a estos para que se salvaran. Y realmente necesariamente no fue la salvación lo que él estaba predicando, porque nuevamente fueron desobedientes desde el tiempo del diluvio. Así que nuevamente hay hombres que son escogidos, ángeles que son escogidos, unos para vida eterna, unos para vida eterna en muerte, separados de Dios. Eso es lo que significa. Así que de esta manera vemos que el propósito soberano de Dios elige a esos seres que van a ser parte de ese reino eterno. Y esta elección pues incluye ángeles a quienes él escogió para gloria eterna y otros que serían entonces condenados. En Mateo 25:31-34 y luego el versículo 41 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. O sea que nuevamente, o eres oveja o eres cabra. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, las cabras: apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Así que nuevamente, eres oveja o eres cabra. No hay nada entre medio de oveja y cabra. Sí. A menos que sea una oveja, cabreada. En cuanto a los ángeles, nos habla Apocalipsis 8:2 que allí hay 7 ángeles delante de la presencia de Dios con sus trompetas. O sea que, como decías tú, son ángeles para vida eterna. Sí. Son escogidos para la eternidad. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Muy bien.
En Romanos 9, 21, 24, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así que el alfarero de la misma masa puede producir un vaso de honra y un vaso ordinario. ¿Y quién le dice al alfarero, te equivocaste? Es su creación. Es su creación. Y el dueño de la creación. Y volvemos nuevamente a Romanos 9:14. ¿Es Dios injusto? No, para nada. Es amoroso. Dios no es injusto, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. ¿Él es injusto? No. Pero hay ovejas y hay cabras. Hay vasos de honra y vasos de uso ordinario. Aquí es donde entra el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío como tal es cuando el hombre dice, yo tengo el derecho de escoger si quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Y ahí quiero ser vaso de honra. Sí. O sea, el vaso lo hace el alfarero. Puede el vaso decir, bueno, yo no quiero ser un vaso ordinario, yo quiero ser un vaso. Pero ya el vaso está hecho. ¿Me explico? Así que nuevamente, el Padre hizo, el Padre decretó, el Padre escogió, el Padre eligió. Entonces, ¿quién le dice a Dios, te equivocaste? Y veremos por qué razón, o sea. O sea, todo lo que él ha hecho solamente para adelantarme ha sido para su gloria. Y veremos versículos que van acorde con eso. Así que estos versículos no se escribieron para identificar el origen del mal o dar una explicación completa de lo que Dios o por qué Dios lo ha permitido, sino que suministran tres razones por las que Él ha permitido su presencia y la contaminación delante de su presencia. Una es para demostrar su ira, otra es para dar a conocer su poder, y la otra es para hacer despliegue de las riquezas de su misericordia gloriosa. O sea, nadie es tratado de una manera injusta, sino que unos reciben la justicia que ganan y merecen, mientras que los demás reciben misericordia por la gracia de Dios. Me vuelvo y destaco, Dios no es injusto. O sea, este tema de la elección eterna de Dios es un tema controversial dentro de la iglesia. Pues nuevamente el hecho del libre albedrío, de los que creen en el libre albedrío. Ahora, nuevamente piensa, estás en las aguas y en el barco salvavidas. ¿Cuál es la única opción que tienes? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Como que también puedes decirle, pase, que yo no creo en usted. Siga su caminito. Pero ¿dónde estás? Estás en el mar de pecado. Te estás ahogando en el pecado. O sea, estás chapaleteando, tratando de salvarte por tu propio mérito, y chapaletea y está allá. Sí. Y entonces ves el barco salvavidas y ¿qué le dice? Pasa. Entonces, ¿qué libre? O sea, para poder tener el libre albedrío tienes que estar dentro de una burbuja donde por un lado ves el mal y por otro lado ves el bien. Ves la perdición, la condenación, ves la salvación. Entonces, en el libre albedrío puedes decir, pues yo quiero este o yo quiero este.
pero qué libre albedrío tienes cuando estás en la condenación. La única opción es aceptarlo o rechazarlo. Yo sería ahí el rico cuando le dice a Lazo, le dice yo quiero pasar para allá. Bueno, no necesariamente el rico nunca pidió ser salvo. Si miran bien en Lucas 16, 19 al 31, la historia del rico y Lázaro, el rico lo que quería era que Lázaro viniera y con agua en el dedo le tocara la lengua porque estaba sediento. Pero él nunca pidió ser salvo. Él nunca lo pide. Lo que Abraham le dice es, mira, es que hay una cima, hay una separación. Lázaro no puede ir de aquí para allá. Y tú no puedes venir de allá para acá. Pero si mira bien la historia, el rico nunca. Pero es lo que le dice que a los hermanos, que le digan los hermanos. Le pide por los hermanos. Le pide por los hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Exacto. Manda a Lázaro. Él se da cuenta es ahí. Ahí donde se da cuenta, ¿dónde está? Entonces cree, o sea, manda a Lázaro, porque si Lázaro va de entre los muertos, entonces creerán. Bueno, Lázaro, el hermano de Marta y María, resucitó. Jesucristo murió y resucitó, y todavía es la hora que nadie cree. Entonces, si Lázaro hubiera ido, ¿cuánto hubieran creído? Y eso lo dice. Ni aún así hubieran creído, porque tuvieron tiempo de creer y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y de hecho tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen toda la Torá. Tienen todos los profetas. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y con todo y con eso, hay incrédulos. Así que nuevamente, pues, o sea, en el libre albedrío, estás condenado. O sea, Salmo 51:5, en pecado fui concebido, eso es lo que dice David. Me parece que es Eclesiastés 7:20, donde dice no hay hombre que no peque. Primera de Juan 8 y versículo 10, el que dice que no tiene pecado miente, y hace a Dios un mentiroso. O sea, nacimos pecadores, vivimos pecadores, el día que muramos somos pecadores. Y solamente la misericordia y la gracia de Dios es la que nos salva. Que si somos elegidos, escogidos, solo Dios sabe. O sea, a nosotros lo que nos toca, como no sabemos quién es elegido y quién es escogido, entonces a nosotros nos toca predicarle a toda criatura, y el que crea será salvo, más el que no crea era condenado. Y porque no sabemos quiénes son los elegidos y quiénes son los escogidos de Dios. Pero a nosotros nos toca predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad. ¿Okay? Proverbio 16:4. Él cierra la sección 3 diciendo: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Aún el impío para el día de hoy. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que el propósito de Dios, aún para el impío, va a estar disponible en el día del mal. O sea, todo tiene su propio fin. Aún el impío en el día del mal tiene el propio. O sea, lo que quiere decir es, recuerden que Dios no es el autor del pecado, sin embargo Dios usa pecado y pecadores, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. O sea, Pedro fue donde el concilio y le dijo, ustedes que crucificaron a Jesucristo, espérate, ¿quién crucificó a Cristo? El Padre. ¿A quién utilizó? A Pilato. A Pilato y a Herodes. Y al Sanedrín, o sea, al sumo sacerdote, para crucificar a Jesucristo. Pero quien lo crucifica es Dios. ¿Que lo permite? ¿Su justicia?
Ahí está su justicia. Ahí está su... Porque en lugar de que todos muramos en el pecado, Él tuvo misericordia para que en Cristo tuviéramos algunos, el que creyéramos en Él, la salvación eterna. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Ok, así que nuevamente, ¿es Dios injusto? No. Pero todo lo que ocurre, Dios lo utiliza para su gloria, para cumplir su propósito. Y antes del Génesis, en el principio, antes de la creación del mundo, Dios había decretado todo lo que iba a ocurrir. Nada lo toma por sorpresa. O sea, volvemos nuevamente, cuando Adán pecó, no, o sea, no fue que Dios se fue a dormir y vino Satanás y le dio un fuetazo. Por sorpresa, Dios sabía. Dios permitió que la serpiente estuviera allí. Y él, nuevamente, porque él no reaccionó, él le dice, bueno, ya se cumplió el primer paso. El segundo paso, de tu simiente vendrá una semilla. La serpiente lo herirá en el calcañar, pero este le pisará la cabeza. De quien está hablando era de su Hijo Jesucristo. O sea que nuevamente la reacción de Dios en el capítulo 1 no es una reacción, es un decreto. Esto iba a ocurrir de esta manera, ahora va el siguiente paso. Y es el paso de la redención. ¿Ok? Bien, en el capítulo 3 del decreto eterno de Dios, la sección 4, en la que continúa. Y establece que estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar, ni se puede disminuir. O sea, el decreto incondicional, inmutable, soberano y eterno de Dios determina todos los eventos que van a suceder, de cualquier clase que sean. Así que en esta sección 4 vemos que hombres y ángeles así predestinados y preordenados. Su número es tan cierto y definido. Es un número cierto y definido, ni aumenta ni disminuye. Porque si el Señor conoce todo esto desde antes del Génesis, hay un número predeterminado de hombres que van a ser salvos y un número predeterminado de hombres que van a ser condenados. ¿Okay? Ahora, solamente para poner esto en perspectiva, en términos del hombre, al 17 de julio, estamos hablando del día de ayer, a las 10 de la mañana, se estima que la población mundial es de 7.879.932.300 habitantes, o sea, 7.9 mil millones, y si yo entiendo esto correcto, de millones, ¿no? 7.9 billones de personas en el mundo. En 1960 se estimaba que eran 3 mil millones, o sea, en 1960 eran 3 millones. 60 años. Y en cuestión de 60 años, 4 mil millones. Va el doble. Lo hemos duplicado. Nos hemos convertido en conejos, ¿no? Así es. A diario nacen unos 160 mil personas. Wow. Y mueren aproximadamente unas 68 mil. Tu diario quedan 100 más. Sí, esto yo lo extraje de esta página de internet, que le puedo dar el vínculo más tarde. Ah, mira, ellos están haciendo. Se llama world.meter.info. World population. A esta hora, a las 10:45 de la mañana, ya han nacido 172.000. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Oh, my God. Y se han muerto 72.000. Uy, oh, my God.
Sí, entre que ayer y hoy. Qué barro. Quedan 100. Todavía quedan 100.000 diarios, ¿cuál quedan? Wow, sí. Y todavía el día no ha acabado. Sí, el día no ha acabado todavía. No, todavía quedan 12 horas más. Ya le llegué a primero. O sea, yo creo que tengo que mirar esta medianoche para ver. Es que yo no veo. Wow. Oye, sí, ya hay más que ayer. Ajá, correcto. ¿El nombre de la mamá? ¿Cuál es el web? Este. No veo. Déjenme ver si le. ¡Ups! Esa no es la página que le puse. ¿Cuál Population? No es la página. ¿Cuál Population? Ah, esa no era. Espérate, no. Sí, no, la de Facebook no era la que les quería enseñar, era esta. Se llama WORLD, The World. Ajá. Le pone una O. Ajá. Meters, M-E-T-E-R-S. Punto info. Se está aquí arriba. Lo estoy leyendo, está aquí arriba, no sé si lo pueden ver. Punto info forward slash world de mundo otra vez. Rayita population. Population. Si quieres se la pues se la pongo en. Se la envío por el texto. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Y Joseph, no sé si entre las muertes que vienen ahí, anualmente hay 42 millones de abortos, de los cuales 20 millones son inducidos, o sea, son provocados. En el año, anualmente, sí. En todo el mundo. Sí. Wow. Y no estoy seguro si eso incluye ese número, pero aquí tienen también en esta página la población por país. Y aquí tienen entonces la estadística de pasado, presente y futuro. Entonces la parte de abajo que tienen, por ejemplo, aquí sería el año 2000. Entonces en el año 2000 fue que comenzaron a nacer gente. Sí, pero prácticamente a través de, por eso les digo, en el año 60, en los 60, que era más o menos a medio camino de aquí, lo que habían eran cerca de 3 millones. No, es que menos de la mitad, porque si, esto es casi 9, casi 8, o sea que son casi 5 mil millones más en 50 años. ¿Sí? 60 años. Así que para que tengan una idea de qué ocurre diario a través del mundo en términos de nacimientos, y la razón es porque nacen más de los que mueren. Sí. Por eso 100.000 se quedan cada día. Sí. Diarios. Esos son los diarios. Interesante el dato. Sí, vamos, pero sí anuales. Que es demasiado. Ahora con el COVID se acelera un poquito. Nada, lo dividí entre 12 meses. Bueno, se depuró la cosa un poco. Ay, Dios. Empezaron a vacunar y esta cosa se asamó. Se le venga. Por ahí mismo. No, 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 no fui a la verdad. Y al padre estamos. Empezaron a hablar los dos y se llamaron. No, estos son los que quedan para después. No es que para los cánceres. Quedan estos para después. Claro, los demás están vivos. PowerPoint otra vez. Ricky nació a 3 millones. No, a 60.
Y ahora la dedicación. No, ni siquiera llegando, ni siquiera. Bueno, pero los hay casi en el frío. Sí, a los fríos. Qué bárbaro. Me está poniendo. Por eso el calentamiento global tan agente, porque es que por eso, o sea, imagínate por si uno del doble en 60 años, una conejera muy valente, casi ya estamos. Por eso estamos muy tan básicos. Ok, así que nuevamente pues hay cerca en números redondos. Hay cerca de 7.9 mil millones de personas en el mundo. Son casi 8 millones de personas. En términos de ángeles, o sea, porque acuérdense que hay un grupo de personas y hay un grupo de ángeles. En términos de ángeles, realmente no sabemos tampoco cuánto es la cantidad, o sea, hay una página de internet que nos dé el dato. Y esos eran todos los que estaban predestinados y ya. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4, dice: entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y de aquí lo que realmente nos interesa es la tercera parte de las estrellas. Este versículo 4 hace referencia a la rebelión de Satanás que aparece en Isaías 14, 12 y Ezequiel 28, 11, cual resulta en la insurrección de la tercera parte de las huestes angelicales que se unió a él para convertirse entonces en los demonios. O sea, en otras palabras, Satanás arrastra la tercera parte. Convenció a la tercera parte de los ángeles para que se unieran a él. Entonces, pues por este versículo se estima entonces que dos terceras partes de los ángeles son aquellos que están predestinados y preordenados, como dice la confesión de fe. Pero el número no lo tenemos cierto, por cierto. ¿Okay? Solamente sabemos que son dos terceras partes. Ahora, de las poquitas referencias, si hay, que podemos encontrar acerca del número de ángeles, en Mateo 26 Jesús va a ser arrestado. Y cuando se le acercan los soldados, Pedro sacó la espada. Y cuando saca la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, o sea, le cortó la oreja. Claro que él parece que iba para el cuello, para cortarle el cuello. Cuando él se tiró la cabeza, pues entonces le llevó la oreja. Eso es lo que decimos. Entonces en Mateo 26, versículos 52 al 53, Jesús les dice: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O qué piensas? ¿Que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? O sea, una legión de ángeles, una legión en términos romanos, como ellos lo entendían, eran aproximadamente 6.000 soldados. Así que 12 legiones serían 72.000 ángeles. Sin embargo, note que él dice más de 12 legiones, o sea que el número mínimo serían 72.000, pero realmente ¿cuántos ángeles hay? No sabemos. ¿Y armado? Bueno, un ángel, qué sé yo, destruyó un ejército completo. Imagínate lo que pueden hacer 72.000. Me parece que era Eliseo cuando estaba hablando con Naamán,
Y el siervo estaba, porque veía el ejército de Naamán de frente, y le dice: Señor, ábrele los ojos. ¿Y qué era lo que había? A la vuelta redonda, ángeles. Ábrele los ojos para que vean. Y estaban protegidos por ángeles. La pregunta entonces que nos surge, nos puede surgir acerca de todo esto: ¿por qué aún no hemos visto la segunda venida del Señor? Porque si hay tantas personas, ya estamos hablando de, o sea, actualmente son 7 billones, o sea, de Adán hasta acá no sabemos cuántos hay o cuántos hubieron. ¿Me explico en eso? Entonces la pregunta es: ¿por qué aún no hemos visto la segunda venida del Señor? Y la razón es porque los hombres que están predestinados y preordenados para vivir la eternidad con el Señor aún no han nacido, ya que el número está definido como salvos solamente aquellos que el Señor conoce, reconoce como los salvos. O sea, como no todos los hombres para ese número definido han llegado, ya quizás no han nacido, quizás no han sido salvos todavía. Por esa razón el Señor todavía no ha hecho su manifestación de la segunda venida. ¿No se ha sentido lo que dije? Entonces, si seguimos haciendo 160,000 y se mueren solamente 70, ¿cuánto falta? Solamente el Señor sabe. O sea, ¿cuál es la esperanza que nos queda entonces para la salvación? La esperanza que nos queda es la siguiente, lo que aparece en 2 Timoteo 2:19: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. O sea, la elección eterna de Dios. Dios escoge al hombre. Sin embargo, el hombre todavía tiene una responsabilidad. Y es lo que menciona la última parte del versículo. Se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. O sea, ¿quién es el salvo? El que se arrepiente, el que se convierte, el que confiesa al Señor Jesús como Salvador. El que se bautiza. ¿Me explico? Así que nuevamente se aparta de iniquidad. Y veremos más, o sea, ya cuando estemos entonces en la sección 5, vamos a ver entonces un poquitito más acerca de cómo está funcionando, cómo está trabajando esto. Pero eso lo dejaremos entonces para la semana que viene. ¿Me parece? Así que la semana que viene, acuérdamelo. Arrancamos en la sección 5. Sección 5. Marca ahí, ¿no? Sección 5. Sí, estamos aquí. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la salvación, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ese plan eterno de la redención que tú estableciste antes de la fundación del mundo. Padre, te pedimos por estas almas que hoy día viven confundidas, viven en la oscuridad, han sido engañadas por falsos profetas. Pon tu luz de conocimiento en su caminar, pon tu palabra en sus corazones, como tú lo dijiste en Ezequiel. Quítales el corazón de piedra, ponle el corazón de carne. Pon tu palabra, tus ordenanzas en su mente, en su corazón, para que te sirvan. Tráelo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Sabemos que tu venida está pronta, Señor, te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que vengas pronto, porque ya estamos en la necesidad de estar cerca de ti, en ese refrigerio de la vida eterna al lado tuyo. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias, Señor, porque tú permites todas las cosas en nuestra vida, y solamente queremos reconocerte como ese Dios verdadero, para gloria y honra de tu nombre. Quédense con nosotros para el servicio.
Dios bendiga y salve a su pueblo. Nos veremos entonces más tarde en el servicio de alabanza y adoración. Para gloria y honra del nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias.